1923 en Tapalpa, Jalisco, en una familia muy católica, con un padre que había sido cirujano, siendo ella la séptima de tres hermanos. Nació Sientemecina, reportándola como delicada, por lo cual fue bautizada ese mismo día con el nombre de María Antonia del Refugio. Ella nos comenta que una vez su padre le dijo que no sabía qué le tenía destinado Dios, porque desde que nació esperaban que en cualquier momento falleciera, y ahora es la única que ha llegado a los 100 años. Es la única de los tres hermanos que sobrevive. Teniendo tres hermanos en la congregación marista, ingresó a la edad de 30 años en agosto de 1953 al monasterio de San José de Gracia de la Orden Concepcionista, siendo un miembro de mucho fervor y entrega generosa. Tomó el hábito el 8 de marzo de 1954, haciendo su primera profesión el 19 de marzo de 1955 y sus votos solemnes en 1958. Trabajando rápidamente en la virtud, la nombraron maestra de novicias, posteriormente la nombraron abadesa y después vicaria hasta que la enfermedad se lo impidió. Ha vivido su enfermedad con mucha paciencia, resignación, cumpliendo la voluntad de Dios en cada momento de su vida, dando a la comunidad un ejemplo de amor a Dios, a nuestra Madre Santísima, a la Orden y a la Iglesia. Por eso damos gracias a Dios por los 100 años de vida de nuestra Madre María de los Ángeles. Gracias. Fiesta.
Estamos de fiesta porque hoy nuestra muy querida hermana María de los Ángeles y toda la comunidad de San José de Gracia de la Orden Concepcionista se alegra y están felices porque estamos celebrando el centenario de vida de nuestra hermana. Y la historia, hermanos, nunca es casualidad, sino voluntad de la providencia. Y nuestra hermana hoy le da gracias a Dios, ya que Dios, hermanos, se vale siempre de muchas personas. Y así, en ese conocer, en ese tratar a las personas, va tejiendo poco a poco una obra maravillosa. Una obra maravillosa y todo va apuntando a buscar, amar cada día más a Dios. ¿Cómo ha de haber sido la infancia de nuestra hermana? Tiempo de verdad, cuando ella va creciendo y va conociendo su vida de fe, ¿de cuántas personas Dios se ha valido para decirle: María de los Ángeles, tu vocación es por acá? Ahí muy suavemente, ¿verdad? A veces no entendemos ese llamado de Dios como algo que se da y se da de manera brusca. No, es muy suave. Dios llama, pero no de manera violenta. Es muy suave. Su llamado es un llamado que se va viviendo por etapas, pero también, sin duda, su presencia va marcando la vida de su elegida. En este caso, ¿verdad?, como escuchamos de parte de la abadesa acerca de cómo fue el nacimiento incluso de nuestra hermana. Y bueno, también que nace en un hogar cristiano, bendito sea Dios, un hogar donde pues también no solamente se hablaba de la vida de fe, no solamente se enseñaba a rezar, por lo que escuché, no nada más era de decirle: mira, apréndete estos rezos, apréndete esto, lo otro, y ve a misa, y confiésate, y comulga. Está bien todo eso, ¿verdad?, que nos enseña nuestra piedad cristiana, nuestro acercamiento a los sacramentos, todo es muy bueno, bendito sea Dios. Pero ella tuvo ese privilegio, del cual no gozamos todos, pero ella tuvo ese privilegio de tener allí en la familia a alguien que con sus actos, con la entrega de su vida misma a su vida que le exigía en ese momento en conciencia a dar un paso más y decir: bueno, tengo verdad que dar testimonio de mi vida de fe, y se entrega a defender su fe. Ese testimonio de nuestros hermanos cristeros, sobre todo aquellos que se entregaron a buscar la manera de decir: no pueden ustedes restringirnos, autoridades, no pueden restringirnos, no pueden ustedes hacernos, ¿verdad?, pues apartarnos de la vida de fe, hacernos a un lado y decir: ustedes no deben dar testimonio de su fe. Esa libertad lo defienden. Bueno, sin duda que eso marcó la vida de muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes en su tiempo, al ver el testimonio de esos hermanos, al ver el testimonio de estos hermanos, que como se dio en los primeros siglos de la iglesia, cuando se perseguía a los cristianos, y no nada más era para encarcelarlos, sino para darles muerte. ¿Cuántos y cuántos mártires en los primeros siglos? Pero también ahí surge una frase, ¿verdad?, donde dice: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Claro. En lugar de que al castigar, al
buscar la muerte de los cristianos, la gente iba a tener miedo. Al contrario, muchos paganos se convirtieron a la fe, judíos se convirtieron a la fe. ¿Por qué? Porque atraía la manera en que daban testimonio de su fe. Era atractivo eso, decir, no tiene miedo, no anda ahí con que está tembloroso diciendo, ay, me van a matar. No, se les veía, ¿verdad?, esos mártires, su alegría, su paz, se les veía su amor a Dios desbordado, el amor a sus hermanos, y se entregaban a dar testimonio de su fe, dando su vida, y eso era precisamente lo que muchos al verlo, sin duda, verdad, dijeron, algo hay. Es muy diferente la actitud de estos hombres de fe cuando los condenan a muerte, que aquellos, verdad, que desgraciadamente por alguna razón los condenan a muerte y se van a muerte, verdad, maldiciendo y todo lo demás. Cristiano no, amando, perdonando, como Jesús. Bueno, esto que nos acaba de decir de la vida de nuestra hermana María de los Ángeles, sin duda, de una de otra manera marcó su vida. Hermanos, la vida cristiana, la vida de fe, hay que vivir. Nuestra hermana un día fue incorporada a la iglesia. La iglesia, hermanos, es pueblo de Dios. Y en el pueblo de Dios, todos los bautizados tenemos cabida. Y tenemos también que tener en cuenta que en el pueblo de Dios hay vocaciones. Vocaciones a la vida consagrada, a la vida religiosa, también, ¿verdad?, vocación al sacerdocio. Hay vocación a la vida matrimonial, ahí está, o la vocación a la soltería. Dios, inmerecidamente de parte del hombre, elige. ¿Por qué nos elige el Señor? No lo sabemos. Y si Dios nos concede algún día estar en su presencia, con el solo derecho de verlo, de contemplarlo, se nos va a olvidar que aquí en la tierra se nos vino un día a la mente, ¿y por qué me llamó Dios a este servicio? ¿Por qué no me llamó a otro servicio, a otra vocación? ¿Por qué no me dio otro? Al contemplarlo se nos va a olvidar. Pero bueno, ya ni vamos a preguntar nada. Pero Dios solamente, en su infinito amor, en su infinita bondad, en su providencia, que nunca se separa de nosotros, sabe por qué. ¿Por qué eligió a nuestra hermana María de los Ángeles para que ella un día tomara una decisión? Y una decisión radical, en algunos aspectos radical. Porque la vida religiosa, no todas, tienen el mismo carisma. Hay quienes se dedican, son de vida activa, se dedican a atender a los niños, a los jóvenes, a los enfermos, en fin, tienen diferentes carismas. Pero el que se elija vivir una vida contemplativa, pues es renunciar al mundo. Darle, cerrar, entrar al convento, cerrarse las puertas y decir, aquí me quedo. A todos nos gusta el mundo y nos gusta viajar, nos gusta conocer, pero a quien dice renuncio a todo, renuncio. Mi vida será este espacio, este lugar, mi familia serán estas hermanas. Vaya, eso es de veras sentir en el corazón un deseo de que el amor
de Dios que se ha derramado empiece a dar frutos, porque se derramó en el corazón, empiece a dar frutos. Por eso, hermanos, nuestra hermana María de los Ángeles sin duda recuerda ese día en que llegó al convento, se cerraron las puertas y se despidió. Y desde entonces, aquí está, 70 años que ella hizo su profesión, su consagración total a Dios. 70 años. Hermanos, esa vocación de contemplación, sin duda, no entendemos de que la ha llevado a vivir unida al Dios vivo. Porque si no fuera así, no tendría sentido. Esa vida de comunión fraterna en la sencillez, la autenticidad, la alegría, la suavidad, bueno, se va dando en el convento para que esas palabras de Jesús, que todos sean uno como tu Padre y yo somos uno, eso tiene que vivirse. Tiene que vivirse en una comunidad de consagradas, de vida contemplativa. Y ahí estuvo nuestra hermana desde los principios, caminando. Por eso, ¿verdad?, lo que yo les decía, Dios en su infinito amor se manifiesta. Porque Dios es amor. Y es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad, hermanos. Ahí es donde contemplamos lo que decimos, que Dios es amor. Ahí, no en otro lado, en la cruz. Y a partir de ahí se debe definir lo que es el amor. Y desde esa mirada de Cristo en la cruz, ahí sin duda nuestra hermana María de los Ángeles encontró la orientación de su vivir y de su amar. Ahí lo encontró y por eso se entregó. Precisamente, ¿verdad?, de esta especial gracia de intimidad surge en la vida consagrada la posibilidad y la exigencia de la entrega total de sí misma en la profesión de los consejos evangélicos. Si nuestra hermana no hubiera sentido esa mirada de Jesús que le muestra su amor y le dice, aquí estoy, y esto es fruto del amor que te tengo, ella no hubiera dado ese paso, no hubiera dado. Por eso, hermanos, hay que tener en cuenta que mediante la profesión de los consejos evangélicos, la persona consagrada no solo hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que se preocupa en reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo. Abrazando la virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como Hijo unigénito, uno con el Padre. También imitando su pobreza, lo confiesa como Hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor, adhiriéndose con el sacrificio de la propia libertad al misterio de la obediencia filial. Lo confiesa infinitamente amado y amante como aquel que se complace solo en la voluntad del Padre, al que está perfectamente unido y del que depende todo. Eso nos dice el Papa San Juan Pablo II en una de sus exhortaciones apostólicas, que de la vida consagrada. Así que, hermanos, teniendo presente estas palabras del Papa San Juan Pablo II, las consagradas, nuestra hermana María de los Ángeles, de cara al misterio del corazón sanador de Cristo, ha sido y sigue siendo ante todo por el amor de Cristo
una hermana donde sin duda se ha visto ese crecer del amor de Cristo manifestado de manera concreta en sus hermanas, a quienes él sirvió desde que entró como formadora, como super, como abadesa, sirviendo, sirviendo y sirviendo. Solamente quien ha tenido un cargo que, como en este caso, ser abadesa, sabe lo que es sentir, servir, que no es fácil, no es fácil. Pero ella lo hizo por muchos años. Por muchos años ahí ha estado sirviendo, porque es fruto de su amor. Por eso, verdad, como dice San Pablo a los Corintios, nos apremia el amor de Cristo, y ella sin duda le apremiaba ese amor de Cristo y servía como él servía. Al verla, a ella no le costó, sin duda no le costó, no supuso mucho esfuerzo para ella el silencio. Al verla, es una enamorada del silencio y la oración. Y eso, hermanos, es fruto de algo, no hay necesidad de preguntar. Es fruto de estar en la presencia de Dios por mucho rato, cada día, por mucho rato. El silencio, aceptar ese silencio y vivir en la oración, hermanos, es estar ante el Señor, es estar. Y por eso, ¿verdad? Bueno, pues, sin duda que la vocación que eligió un día, esa vocación era suya. La vida de clausura es dura, porque a todos nos gusta, como les decía, ver y viajar. Pero hermanos, para nuestra hermana María de los Ángeles y todas las hermanas consagradas, ella lo sabe. Es una gracia la vida de clausura, es una gracia. Porque cuando entran, como yo les decía, y se cierra la puerta, es para siempre. Aunque algunas veces salen, pero más tardan en salir que en querer entrar nuevamente. Hermanos, ¿qué podemos decir de nuestra hermana? Yo deseo, yo se lo he pedido. Reza mucho por nosotros. Reza muchas oraciones. Y la vida contemplativa es precisamente también para eso, para hacer oración y pedir por todos, porque no es huir del mundo, como diciendo, esta persona, porque no quiere allí enfrentar un hogar, no quiere tener problemas, no quiere salir a trabajar, no quiere. Por eso, ¿verdad?, se va a encerrar a un convento. No. Son más valientes que nosotros. El estar en la presencia del Señor pidiendo, no nada más por uno, sino por el mundo, son los que nos sostienen a los que andamos allá afuera. Ellos son los que nos sostienen. Y por eso, ¿verdad?, nuestra hermana, pide por eso, por todos nosotros. Y claro, ojalá que por su intercesión ante el Señor nos conceda a todos nosotros, ustedes sus familiares, ustedes sus amigos, les conceda gracias, bendiciones. Me da gusto ver a la familia de la hermana aquí presente. Sin duda que pueden decir con orgullo, donde quiera que se encuentren, que tienen, ¿verdad?, una hermana, una tía, una, no sé, y abuela, en fin, que ha dado su vida por Cristo, ha dado su vida por la iglesia, y aquí está, y nos sostiene,
con su oración. Hermana María de los Ángeles, Dios te siga bendiciendo. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, te siga sosteniendo. Has pasado por muchas pruebas, la persecución y muchos otros momentos. Sin duda, ha sido para ti motivo también para fortalecer tu vida en fe, tu amor a Dios, tu amor a la Iglesia, tu amor a los hombres. Bendito sea Dios. Es una bendición tenerte y que nuestra Madre Santísima esté a tu lado. Y algún día pídeselo a ella. Tomada de la mano de María o cargada, ¿verdad?, por ella del cruce de sus brazos, desde ahí contempla a Jesús. Y yo creo que con eso nos bastaría, ¿verdad? Juntamente con ella contemplar a aquel que nos ama y que nosotros también, como una respuesta, le hemos dicho: aquí está mi vida. Así que, hermanos, vamos pues, teniendo presente esto, ahora a encomendarnos al Señor. Se pone de pie. Porque un día llamó a nuestra hermana María de los Ángeles a vivir esta vocación tan especial de la vida contemplativa. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el esposo de nuestra hermana María de los Ángeles. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Voy a dar la bendición, pero antes van a mis palabras. Parte, ¿verdad? De sonido. Bien, buenas tardes. Agradezco a Dios que se hayan preocupado
aunque haya tenido que venir de lejos, porque no está nada cerca mi pueblo, la mayor parte viene de allá, algunos un poco menos de lejos, pero en sí, todos del mismo pueblo, de Tapalpa, Jalisco, si alguno lo conoce, pues ya sabe más o menos desde dónde vine. ¿Por qué vine? Porque sentí el llamado a través de Miguel, mi hermano, que fue el mayor y fue marista. Entonces, por indicaciones, y yo andaba dando pasos por otro lado, pero él me hizo reconocer el verdadero camino que debía seguir. Y aquí estoy, aunque ellos ya están en el cielo, en los 13 hermanos que fuimos, 3 fueron hermanos maristas. Y pues yo creo que entre los 3 ahí se echaban la bolita y me alcanzaron de Dios la gracia de la vocación. Aquí estoy a los 100 años dándole gracias a Dios por tantos y tan grandes beneficios que ha hecho conmigo. Y muchas gracias a todos, familiares, amigos y conocidos que ahorita me están acompañando. Muchas gracias. Es pequeño cuando se le ama a una persona, se le quiere, y sin duda que es la tía que todos se enorgullecen al hacer referencia, ¿verdad?, de que aquí hay alguien que los une, alguien que los une. Fueron sus hermanas, sus hermanos, fueron hermanos, hermanas de nuestra hermana María de los Ángeles. A veces cuando hay un punto de referencia, todo nuestro cariño y nuestro afecto se vuelcan en ellos. ¡Qué bueno! Pues, bendito sea Dios. Ha sido una gracia este momento y hay que seguir disfrutando porque estamos de fiesta y vale la pena, ¿verdad? Y vinieron a verte porque quieren verte feliz, hermana. ¿Eh? Contenta. Si vienen los mariachis, no te prometo que cantamos. Pero ellos sí, van a cantar. ¿Eh? ¿Cómo ves? Bueno, bendito sea Dios. Para eso son las fiestas, para alegrarnos, para disfrutar, porque pues no cada día se cumple 100 años. ¿Eh? Hay que disfrutarnos todos. Bendito sea Dios. El Señor esté con ustedes. Van a inclinar la cabeza y a responder amén a cada invocación. Jesús, el Señor, que nos alienta para amar a todas las personas, incluidos nuestros enemigos. No nos quedemos encandilados mirando el cielo, sino que por la forma como vivimos el Evangelio de Jesús, proclamemos un mensaje de amor para todos los habitantes de la tierra. Que Dios Padre continúe haciendo el bien por medio de nosotros y que nosotros le hagamos visible hoy con nuestras obras. Todos, amén. Amén. Que Cristo bendiga a esta comunidad de San José. Gracias. En especial a la Reverenda Madre María de los Ángeles, que es un ejemplo de amor, fortaleza y portadora del mensaje de Dios. Amén. Que Él permanezca con nosotros por medio de su Espíritu, ahora y hasta el fin de los tiempos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que pasen buena tarde y
muy bonita fiesta al lado de nuestra hermana María de los Ángeles. Thank you.